Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Hoy te regalo de Día del Amor y de la Amistad este hermoso tema, Señales del Universo. Y es que cuando estás en sintonía con el amor, en calma y alerta, el universo te habla, te guía, te dice, ¡hey! No estás solo. Y sí, me refiero a señales como las de tránsito que te orientan hacia qué dirección tomar cuando no sabes el camino correcto a tu destino. Cuando ves una pregunta al universo, esta es la forma más hermosa en que él te responde. El universo te habla en base a señales cuando ya estás en la conciencia de que todo a tu alrededor es magia y con conciencia te dejas guiar. El secreto está en aprender a reconocer estas señales y entablar con esa energía que te guiará qué tipo de símbolos o señales tú esperas encontrar para seguirlas. Por ejemplo, las personas que creen en los ángeles se dejan guiar por plumas. Sí, plumas de ave, la palabra ángel en una canción, en una película o un lugar. Puede que lo encuentren dibujado en una estampa, en un muñeco, un llavero, unos aretes o una tienda que lleve este nombre. E incluso en las nubes puedes ver formas de alas. Y mira, un claro ejemplo de esto es el logotipo de este espacio, que si no te has percatado, son un par de alas que tomé al salir de mi trabajo. Y fíjate todo lo que tiene que ocurrir detrás de esta magia, pues el solo hecho de prestar atención ese día al cielo, a esa hora y en ese lugar, y ahí estaba, voilà. Dime si no es magia. Otro ejemplo que quiero darte es que a mí justamente me encanta trabajar con esa energía que en este mundo conocemos como angélica. Y yo tengo colección de plumas de colores y tamaños. Pero como todo buen ser humano, para probar que en verdad esa energía me escucha y me habla, y aparte está conmigo, yo dije, pues sí, las plumas blancas, cafés, con puntitos, grandes, chicas, son muy fáciles de encontrar por todos lados. A mí me gusta el color rosa y yo quiero plumas rosas. Para saber y confirmar que esto es real, pues pasó el tiempo y un día al llegar a mi escritorio había 3 plumas rosas y yo, ¡wow! Empecé a investigar y resulta que un plumero rosa llegó para limpiar los escritorios y esas plumas quedaron por accidente en mi escritorio. Pero pues no fue ningún accidente, sino fue la respuesta a esa señal que yo envié. Y mira que son tan hermosos que hasta te cumplen tus exigencias. Y en realidad, en verdad yo sabía que lo de las plumas rosas no era una broma. Porque a nadie le cuento yo sobre estos temas, porque aún son, pues, tema de incredulidad para todos los que no están conectados en el amor y en la magia. Pero si tú no me crees tampoco, pues yo te invito a que lo compruebes. Establece tu símbolo o tu señal personal con el universo. Puede ser una mariposa, una libélula, un trébol, un elefante, o incluso la señal de Batman si tú quieres. Pero ojo, estas pueden aparecerte en una forma, en un collar, en una playera, y que esa figura llame poderosamente tu atención, en unos aretes. El cómo puede ser infinito. El chiste es que tengas tú la antena siempre prendida. Y aunque digas, lo mío son las plumas, pero si un día de entre todo resalta algo en especial tu atención, o te estás haciendo una pregunta en tu mente, y pum, escuchas el canto de un pájaro, o un colibrí se cruza y se posa a donde tú diriges tu mirada. Dime si esto no estaría respondiendo a tu pregunta en ese momento. Incluso puede que alguien pase y escuches justo la frase de lo que tú estabas pidiendo respuesta u orientación. Un video que abres en YouTube. E incluso he escuchado de personas que dicen que ellas ven números por todas partes. Si el universo ya te está hablando con algo que siempre ves, pues escúchalo, ponle atención y síguelo. Vive atento. Ahora ya lo sabes. Estamos siempre acompañados. Vive como si todo fuera magia y solo cosas lindas verás en tu vida. Que tengas un hermoso día del amor y de la amistad. Sonríe a cada persona que se cruce por tu camino. Hasta la próxima.